un sendero aquí, muy desgastado. ¡Mierda! Calma. Ese sonido.
Si lograra bajarla, seguro que podría llegar más arriba. Meditaciones es... Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida. Pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza. Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta. Pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música, y desde allí vio nuestra salvación. Este santuario no es solo por él y su valentía. También simboliza la fuerza de nuestra fe. Veritas, un lugar de reflexión. Esto era una especie de santuario. Los peregrinos venían aquí a mostrar sus respetos. Eso es. Al menos este contrapeso aún funciona. Dicen que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido. Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario. Cuando llegue el momento, traeré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir. En vez de eso, estas montañas los llamaron a casa. Y lo mismo hacen conmigo. Pueda balancearlo de algún modo. A ese nivel no va a servir de nada.
Sí, eso está mejor. Tengo que calcular mejor. Una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. Esto debió de ser un incensario para quemar incienso, pero ha sido modificado. Thank you.
Increíble. Es una formación natural. Acerca de la voluntad. Thank you.
¿Has encontrado más de esas monedas de oro? Creo que están empezando a sospechar. Tal vez tenga que esfumarme sin avisar. ¿Estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Otra escultura. Pero esta parece un juguete. Estas piezas me suenan de algo. Sé que he visto algo parecido antes. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros, porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor.
fuesen animales. Creo que Ana no comparte nuestra fe. O está metida en esto por algo más. Está dividida, lo noto. A mí me pasaba lo mismo. Pero todos tenemos una misión que cumplir en esto. He aceptado otra patrulla para ver si mataba a otro. Como era de esperar, atrapé a una del resto en el perímetro. Me llevó tiempo. Lo hice con mis propias manos, así que pude ver cómo se apagaban sus ojos. Me quedé con ella hasta que se enfrió. Magia. Constantine dice que con la fuente viviremos para siempre. Que por fin podremos ver la cara de Dios. Pero yo ya lo he hecho. Este es mi sitio. Me costó mucho descubrirlo, pero ya está. Estoy en casa.
medalla de héroe de la Unión Soviética. Es el título honorario más alto. Se otorgaba por actos de heroísmo. Quizá era uno de los oficiales del Gulag. Otra placa soviética. Chapas de identificación militares soviéticas comunes. El nombre grabado es Yuri Ravdonikis. En la parte de atrás de la chapa está grabada la palabra convicto.
funciona. Parece pech blanda. Debió de ser una mina de uranio. Madre mía, estos son antiguos. ¿Qué encontraron aquí abajo? Inflamable. Una bonita entrada. Más artefactos. Debieron penetrar por un antiguo pasadizo. Tengo que verlo por mí misma. Esta petaca perteneció a un soldado del Ejército Rojo. No reconozco la insignia. Aún está medio llena. Puede que la necesite antes de que todo esto acabe.